Sumamente importante, importante en el sentido de que los tres poderes del Estado nos tenemos que hacer responsables de la seguridad pública. Por supuesto, ninguno le corre el cuerpo a esta responsabilidad, pero entender que la planificación de una política pública tiene que ver con la mirada del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo. Y esto es lo que se apuntó con representantes de todos los bloques parlamentarios. Así que muy, muy contentos de esta primera reunión, volver en febrero con un temario para trabajar desde cada uno de los quienes vamos a participar en esto, para poder debatirlo en profundidad y ver en qué podemos mejorar. ¿Va a ir el Consejo de Santa Fe? ¿Lo han convocado? ¿Ya tiene fechas de encuentro? Sí, me han invitado y con gusto aceptamos esa invitación. Voy a ir el lunes a las 19:30 horas, acompañado de mis secretarios, por un lado para responder todas las preguntas que ellos nos quieren hacer y por supuesto tengamos conocimiento, pero también para que conozcan nuestro plan de trabajo y a cada uno de nuestros secretarios que los puedan tener en cuenta, que los puedan saber qué va a hacer cada uno y que puedan tener una interacción con ellos. Como lo hicimos con el intendente, creemos que corresponde hacerlo con los representantes del pueblo de la ciudad de Santa Fe. Estuve reunido con la ministra Bullrich, ¿hay confirmaciones de lo que son las fuerzas federales para Santa Fe? ¿Qué otras novedades? Bueno, fundamentalmente eso, la confirmación del mantenimiento de las tropas federales que hoy están trabajando en la provincia de Santa Fe, pero además trabajar fuertemente en un plan integrado en donde las provincias estemos integradas a la planificación del trabajo en seguridad preventiva en la República Argentina. Así que muy conformes de la reunión de ayer, en donde también se declaró la emergencia de seguridad para toda la República Argentina. ¿Cómo afecta a la provincia de Santa Fe? Positivamente, en función de que vamos a tener mayores recursos, probablemente para comprar equipamiento, para formar a nuestros funcionarios policiales, para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional.